decir, los últimos 3 años, anteriormente lo que predominaba era el cáncer de cérvix, pero de 3 años para acá ya hemos visto un incremento en el cáncer de mama. Un incremento, me refiero a que la tasa ha aumentado en un 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2010 tuvimos 615 mujeres que murieron por cáncer de mama. La preocupación de esto es que el 73% de estas mujeres llegaron en fase 3 o 4, en donde lo que les podíamos ofrecer era una mastectomía radical con tratamiento combinado con quimioterapia o radioterapia, y pues no podíamos ofrecer más. Esto nos habla solamente que no estamos haciendo medicina preventiva. Ya lo señalaba el señor gobernador Ávila en sus palabras, que en el 2005 practicábamos 800 mastografías por año, que era insuficiente. Hoy en el 2010, cerramos el 2010 practicando 67 mil mastografías. Esto es hacer medicina preventiva. Necesitamos comprar más mastógrafos. Actualmente tenemos 8 mastógrafos digitales fijos. Tenemos 2 unidades móviles que recorren los municipios. Una de ellas es esta que está aquí afuera. Estas toman más o menos 10 mastografías por hora, lo que quiere decir que tomarán unas 40 por día más o menos. Esto recorre los municipios, los lugares más alejados. Yo creo, no creo, estoy seguro que el gobernador está muy interesado en hacer medicina preventiva y detectar a tiempo pues alguna tumoración. Ahora los mastógrafos digitales lo que hacen es que detectan cualquier nódulo o cualquier superficie anormal en la mama, pero es importante aquí decirles a las personas, a las mujeres, que después de los 15 años hay que enseñarles cómo se deben de explorar, acudir al centro de salud, ahí le van a enseñar cómo. Después de los 25 años hay que acudir a un hospital a que le hagan una exploración profesional. Y después de los 40 años hay que hacer una mastografía cada 2 años aproximadamente. Si contamos con algún antecedente familiar o que ya tuvimos alguna tumoración anterior o usamos hormonales, o tenemos obesidad y tabaquismo, estos son factores de riesgo que no necesariamente causan el cáncer, pero sí están relacionados para aumentar la probabilidad de que tenga un cáncer de mama. ¿Hay una cifra, señor? ¿Hay una cifra de cuántas mujeres mexicanas actualmente padecen cáncer de mama? Actualmente este año detectamos 123. Estas 123 están siendo atendidas en el centro oncológico del ISEMIN, aunque no tengan ISEMIN. Este es un convenio que tenemos la Secretaría de Salud con el centro oncológico del ISEMIN. Cada costo por paciente es más o menos de 400 mil pesos. Desde el diagnóstico inicial hasta que se termina su tratamiento. ¿Cuántas muertes han registrado? ¿En qué municipios? 615 en el 2010 y en el 2009 tuvimos 567. Por otra parte, señor, ¿es más alta la incidencia de osteoporosis en los mexicanos? ¿Osteoporosis? Bueno, la osteoporosis pues va relacionada con cambios hormonales generalmente en mujeres, principalmente en mujeres. Actualmente lo que hemos hecho en el estado es que en los nuevos hospitales materno-infantiles en esta red compramos densitómetros de cuerpo completo. Anteriormente era metal, ahora compramos densitómetros de cuerpo completo, cada uno cuesta 1.200.000 y nos ha dado muchos buenos resultados porque le da seguimiento. La osteoporosis, pues generalmente con un buen tratamiento y exponerse al sol para que se absorba la vitamina, pues se logran las pacientes. ¿Cuántos son pacientes? 8. Yo le voy a decir que los programas en salud no, yo siempre he dicho que en salud nunca alcanza el dinero, y eso lo sigo diciendo siempre. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas o degenerativas son las que acaban los sistemas de salud. Si seguimos este ritmo sin hacer una medicina preventiva, seguramente en 15 años no habrá presupuesto que alcance. Para el Estado de México este año teníamos planeado más de 14 mil millones de pesos, que es insuficiente. Pero bueno, yo estoy seguro que con los trabajos que el señor Secretario de Finanzas y el señor Gobernador a través de la Cámara, yo espero que nos incrementen para el año que viene el presupuesto. De no hacerlo, pues yo creo que es preocupante, porque simplemente con los programas de crónico-generativas para tratar hipertensos, diabéticos, insuficientes renales, pues ahí se nos va el 30% de todo el presupuesto. ¿Estaría en crisis el sector salud si no se concretan esos ingresos? Así es, sin lugar a dudas, no solamente en el Estado, yo creo que en todo el país. Gracias.